Estudiantes de la Gaithersburg High School, nosotros los consejeros deseamos conversar con ustedes sobre un tema muy importante. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. Tenemos que hablar hoy acerca de cómo reconocer el abuso infantil y negligencia, pero también sabiendo cuándo y cómo obtener ayuda. Ustedes, los estudiantes, van a poder a definir los tipos de abusos, entender y reconocer los tipos de abuso, entender el impacto del abuso, identificar recursos comunitarios y personas que los apoyen, y también cómo conseguir la ayuda que ustedes necesitan. Para comenzar, vamos a contestar a unas cuantas frases. Son preguntas, ¿cierto o falso? Si ustedes están de acuerdo, ustedes van a subir el pulgar hacia arriba. Si más o menos están, no están seguros, entonces pusieran así los dedos hacia abajo, o sea, un puño hacia abajo. Pero si están en desacuerdo, entonces el pulgar iría hacia abajo. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Número uno, ¿cierto o falso? Definitivamente usted sabría si su amigo o su amiga está siendo abusado. ¿Cierto? ¿No está seguro o falso? Número dos. ¿Usted sabría cómo ayudar a su amigo si piensas que está siendo abusado? ¿Cierto? ¿No está seguro? Falso. Número 3. Usted puede hacer una diferencia en la vida de otra persona. ¿De acuerdo? ¿No está seguro? En desacuerdo. Ok, entonces les tengo otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de abuso? ¿Usted diría que no es abuso físico, abuso verbal, abuso sexual o abuso mecánico? Definitivamente la respuesta es D. El abuso mecánico. El abuso físico es una forma de abuso. El abuso verbal es una forma de abuso. El abuso sexual es una forma de abuso. Y en este caso, el abuso mecánico no es un tipo de abuso. Conversemos ahora acerca de algunos tipos de abusos. Pero antes de comenzar, quiero decirle que nadie, absolutamente nadie, se merece estas experiencias. Algunos abusos pueden ser abuso emocional, abuso psicológico, criminal, social, sexual, asaltos, abusos verbales, abuso de acoso, abuso físico, abuso criminales, el ser víctima de algún tipo de abuso. Y también hay uno que es muy importante y se llama también el abuso financiero. Cada tipo de abuso es serio y la experiencia es difícil. Es algo que la persona recuerda para el resto de su vida. El abuso físico es definido como cualquier lesión física, no necesariamente visible. Algunas veces esas lesiones se esconden por debajo de la ropa y la gente no sabe que el niño o la niña, el joven, está siendo abusado. O puede ser también una lesión mental en un niño o adulto vulnerable
que indica que la salud del niño o adulto vulnerable ha sido perjudicada o en riesgo de ser perjudicado. Algunos ejemplos de abuso físico incluyen cuando la persona se le pega, se le patea, se quema, se le ala el pelo, se ahorca, es tirado de un lado para el otro, cuando la persona es empujada, azoteada u otras acciones que le causan a la persona lesiones. Tengo una pregunta para ustedes contestar. ¿Es este un ejemplo de abuso físico? Un padre está conversando con su hijo y el estudiante continúa jugando con el teléfono. El padre le toca en la cabeza para que le preste atención. ¿Se determina que esta acción es abuso físico? Otro tipo de abuso es abuso mental. El abuso verbal y emocional se refiere a dañando el desarrollo mental y social de un niño, causando daño emocional severo, burlándose de un niño o hacer menos al niño, regularmente o consistentemente, poniéndolo sobrenombres al niño y ridiculizándolo. Estas a lo mejor no dejan marcas físicas, pero es definitivamente muy dañino. Algunas veces pensamos que para que algo duela, tiene que ser que se le haya pegado a la persona. Más sin embargo, se reconoce que el daño emocional, el abuso mental, emocional, verbal, es tan dañino como el abuso físico. Vamos a mirar algunos ejemplos sobre el daño emocional o el abuso emocional. Esto ocurre cuando a una persona se le rechaza, se le ignora, se le amenaza, se le humilla, nos burlamos de esa persona. Y hasta cuando al niño o al joven o a la persona se le dice, no te quiero. Miremos ahora lo que es abuso sexual, un tema muy importante. El abuso sexual es cuando el niño está siendo usado, persuadido, siendo forzado para propósitos sexuales, haciéndole participar en actos sexuales, o haciéndoles imitar actos sexuales. Todos esos son considerados abusos sexuales. Miremos otro ejemplo de abuso sexual. Cuando alguien se le expone su cuerpo al niño, cuando le enseña su cuerpo, cuando lo está molestando, cuando hay avances sexuales, cuando lo besan forzosamente, cuando los tocan indebidamente, sextorsión, sexting, el cual es enviar mensajes sobre el niño, sobre el joven, sobre su cuerpo, sobre fotografías, y también la explotación pornográfica. El tráfico humano puede ser considerado una forma de explotación sexual. Miremos esta pregunta. ¿Cuántos niños ustedes creen que serán abusados antes de cumplir los 18 años? Ustedes dirían que es A, como uno de cada 100 niños, B, como uno de cada 50 niños, C, como uno de cada 10 niños, o de como uno de cada 5 niños. La respuesta es la siguiente: C, como uno de cada
10 niños serán sexualmente abusados antes de cumplir los 18 años. A menos, por supuesto, si todos unidos trabajamos juntos para que terminemos el abuso. ¿Qué significa estableciendo el territorio? Lo que en inglés se le dice grooming. Esto es una explotación por una persona en una posición de autoridad para ganar la confianza de un niño, formando una conexión emocional con el propósito de explotar al niño sexualmente. ¿Qué significa esto? Esto es cuando una persona trata de ser muy buena persona con un niño sin la autorización de los padres. La persona comenta sobre tu apariencia en un modo muy personal, intenta quedarse solo con la persona, con el niño, con el joven o con la persona que es discapacitada. Se comunica con el niño en privado sobre temas no relacionados con la escuela por medio de texto, redes sociales y sin el conocimiento de los padres. Le pregunta al joven sobre su estatus de relaciones amorosas, comete sobornos, o sea que da regalos, artículos o privilegios especiales. Recuerden que esto se llama grooming. Sus padres siempre deben de estar enterados de toda la comunicación que ustedes mantienen con otras personas. La palabra negligencia se refiere a la incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de un niño. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? El niño necesita sentirse querido por la familia. Necesita sentir que quiere ir a su casa, que su familia lo espera con amor, con cariño. Necesita comida, un lugar a donde vivir. Necesita atención de parte de la familia, amor y atención. Algunos ejemplos de negligencia incluyen no proveer suficiente comida, albergue o atendiendo a las necesidades básicas del niño. No proveer las necesidades médicas o tratamientos de salud mental. Eso también significa cuando el estudiante o el niño necesita ver a una persona profesional como un terapista. No proveer educación adecuada o confort emocional. Y cuando al niño se le expone a la violencia doméstica. Nadie, absolutamente nadie, se merece ser maltratado. Si usted o alguien que usted conoce está mostrando señales de abuso, converse con un adulto de confianza inmediatamente. Recuerde que algunas veces nosotros sabemos primero acerca de los abusos que han sido cometidos contra un amigo o una amiga de nosotros. Recuerde que es importante buscar ayuda para esta persona o para usted. Hemos escuchado sobre muchas señales de abuso. Hasta ahora hemos mencionado varias de ellas que son muy importantes que ustedes recuerden. Más sin embargo, mencionaré algunas más. Cuando un compañero de clase le dice a usted que él o ella se siente deprimido o solo, pueda que signifique que es una señal de abuso. Cuando expresa que tiene cambios en su comer o dormir, cuando participa en comportamientos autolesionantes, quiere decir cuando se corta, cuando se tira por la escalera, cosas así que pueden una persona hacerse a sí mismo para hacerse daño a sí mismo. Cuando usa drogas, alcohol o participa en comportamientos de riesgo,
cuando tiene lesiones inexplicables. Algunas veces esas lesiones son debajo de la ropa y la persona tiende a usar camisas de manga larga o algo que lo cubra. Cuando se involucra en un comportamiento sexual inapropiado. Cuando se siente como si él o ella está volviéndose loco o se siente diferente a los demás. Casi no habla, no quiere compartir. Cuando habla sobre los eventos traumáticos en detalles, cuando evita lugares que les recuerdan al evento, y también algunas veces tienen cambios en las calificaciones, dejan de asistir a la escuela y cambios en el rendimiento escolar. Recuerden, estas son algunas señales de abuso. Y recuerden lo que hablamos anteriormente, que algunas veces ustedes saben más que nosotros los adultos de la escuela. Recuerden cuando hablamos acerca de los efectos del abuso, no hay que pegar para lastimar. ¿Se recuerdan cuando hablamos sobre eso? Algunas personas, el dolor es tan y tan grave que es duradero su dolor. Y algunos usan drogas y alcohol, ven el mundo como aterrador o peligroso, tienen impactos a largo plazo, se sienten infelices, deprimidos, algunos tienen trastornos alimenticios, comen demasiado de mucho, comen demasiado de poco o no comen, sienten dificultades en las escuelas, ansiedades, son agresivos algunas veces. Muchas veces tienen dificultad relacionándose con otras personas, sienten dolor físico, tienen poco autoestima, se tienden a alejarse de las personas y por lo general no desean tener ninguna amistad. Esto es bastante difícil para una persona que ha sufrido de abuso, cualquier tipo de abuso. El trauma es duradero. Y también algunas veces tienen cambios en las calificaciones, dejan de asistir a la escuela y cambios en el rendimiento escolar. Recuerden, estas son algunas señales de abuso. Y recuerden lo que hablamos anteriormente, que algunas veces ustedes saben más que nosotros los adultos de la escuela. Usted debe de decírselo a un adulto. Los jóvenes por lo general saben lo que está sucediendo mucho más antes que un adulto. Existen secretos que nunca debes de quedarte con ellos. Si sospecha que tu amigo o amiga, compañero de clase, un pariente, o usted mismo está siendo abusado, o existe negligencia, es importante que consigas alguien de confianza, alguien con el cual sepas que te va a escuchar. Si tú o tu amigo te ha confiado que está siendo abusado, es importante que consigas una persona de confianza con el cual puedas hablar. Estas personas pueden ser abuelos, consejeros, entrenadores, enfermeros, los padres, por supuesto, los maestros, amistades de tus padres, algún vecino. Pero lo más importante de todo es que no te quedes callado. Puedes hacer una diferencia muy grande y puedes ayudar a una persona. Es importante que ustedes conozcan el equipo de consejeros de la escuela de Gaithersburg High School. La señorita Bernadette White, la señorita Kelly Dyke, doctora Harkin, el señor Jorge Ramírez, el señor
Ben Oyang, el señor Phil Alexander, la señora Holly Walker, la señora Natalie Ritchie, el señor Troy Dorsey, la señorita Julie Colatrella, la señora María García. Los niños que son abusados suelen culparse a sí mismos por el abuso cometido hacia ellos. En caso de abuso, no es nunca tu culpa. Nunca es tu culpa. Siga contando a los adultos de confianza hasta que alguien le brinde apoyo. Siga contando a los adultos de confianza hasta que tu amigo o tu amiga se sienta seguro. Siga contando hasta que seas o que esa persona sea escuchado. Usted puede salvar una vida. ¿Todavía no estás seguro a quién llamar o a quién reportar? Aquí se encuentran tres números de teléfonos que pueden reportar acerca de abuso hacia ti o hacia tu amigo o tu amiga. El Child Help National Child Abuse Hotline, que es una línea donde ayudan a los niños y a los jóvenes. El Montgomery County Youth Helpline, una línea dentro del condado de Montgomery para ayudar a los jóvenes. Special Victims Investigation Division, que es la división de investigación especial de víctimas. Regresemos ahora a la actividad que hicimos al principio. Usted ha escuchado bastante información sobre qué significa el abuso. Contesten cierto o falso cuando yo les lea las siguientes preguntas. Recuerden, levanten el pulgar hacia arriba si es cierto. La mano, pongan la mano cerrada si es falso, o bajen el pulgar si no es cierto. Número uno. Definitivamente usted sabría si su amigo o amiga está siendo abusado. ¿Cierto? No estoy seguro. Falso. Número dos. ¿Usted sabría cómo ayudar a su amigo si piensas que está siendo abusado? ¿Cierto? No estoy seguro. Falso. Número tres. ¿Usted puede hacer una diferencia en la vida de otra persona? ¿Cierto? No está seguro. Falso. Recuerde que todos tenemos la responsabilidad de hacer un impacto positivo y una diferencia. Lo podemos lograr. Si usted desea conversar más sobre estos temas, favor de ver a un adulto de confianza, tal como el consejero escolar. Una persona, solamente una persona, puede hacer una diferencia. Todos debemos de intentarlo. Todos debemos de reportar si ustedes o alguna persona que ustedes conocen está siendo abusado. Una persona puede hacer una diferencia y todos debemos de intentarlo. Visite el departamento de consejería. Escríbale a su consejero.